Cuando era pequeño llegó a nevar en mi ciudad natal. Creo aún no había nacido mi primer hermano, entonces tendría entre 3 y 5 años. Recuerdo que salí al patio y vi una ligera capa de nieve sobre el lavadero y decidí hacer un mini muñeco, pero el sol estaba tan caliente ya después que no alcancé a hacerlo bien y me quedé con las ganas. Siendo Aguascalientes, mi ciudad natal, un lugar semidesértico casi, realmente es algo que no se esperaría ver y me impactó demasiado. Así que decidí que en algún momento de mi vida llegaría a ser un muñeco de nieve. Cuando estaba en la escuela primaria, en algún momento entre los 9 y 11 años, unos compañeros estaban platicando de cómo sus familiares en Estados Unidos les mandaban regalos y de cómo Estados Unidos era un maravilloso lugar para vivir y que México no era tan genial, algo que para mi conocimiento e ignorancia de esa época no fue muy agradable. Desde siempre mis padres sembraron en mí el deseo de viajar. Así que para el momento de esa interacción escolar ya era consciente de la geografía y de los climas que podrían cambiar en varios países. Por lo que mi única aportación a esa conversación entre niños fue decir que de grande me iría a vivir a un lugar mejor que Estados Unidos, que Canadá era más genial porque estaba más al norte, habría más nieve y se podían hacer muñecos de nieve, iglúes y demás cosas con nieve. Conversación simple pero significativa para mí que hasta el día de hoy la recuerdo. El tiempo pasó, aprendí inglés más por orgullo que por gusto, y cuando llegué a la etapa de estudios entre los 16 y 17 años, pensé en ir a estudiar a Canadá, que podría trabajar de mesero o de algo para cubrir los gastos. Se nota que no sabía nada del tema porque literal no había investigado nada, solo tenía la idea de viajar y después ver cómo salir adelante. La iniciativa no me parecía nada loca, solo que me ganó el miedo a la separación, a ser independiente. Busqué sin mucho esfuerzo si a alguien le gustaría venir a esta aventura, pero como dirían las mamás, si el vecino salta de un puente, ¿también vas a saltar tú? Y pues yo era el vecino y no hizo falta de que nadie les dijera nada a los que les platicaba la idea, simplemente no les interesaba saltar a lo desconocido. Y con toda razón, realmente no había investigado nada. Entonces decidí ignorar el sueño de venir a Canadá y seguir con mis estudios universitarios en México. Ya en el mundo laboral, un día conversando con mi madre, ella me dijo que no le gustaría que nos comprometiéramos con una familia tan jóvenes. Que a ella le enseñaron eso y que no se arrepiente de ser nuestra madre. Pero sí le hubiera gustado hacer más cosas en su juventud sin preocuparse por sus hijos. Mi padre siempre mencionaba el verbo viajar cuando podía. Así que poco a poco regresó ese deseo en mí. Solo que las deudas y otros compromisos vanos que tenía fueron la excusa ideal para no salir de mi área de confort. Así fue hasta que un día todo se acomodó. Fue como si la ley de la atracción surtiera efecto y un amigo me dio la pieza que requería para comenzar con el viaje en el que me encuentro ahora. Ese muñeco de nieve me quedó genial.